Buenas tardes para todos. Bueno, se viene otro partido importante, otra final como las que ya hemos tenido. Y bueno, vamos partido a partido. Partido durísimo. Un rival de los que tiene mayor convocatoria de este país y uno de los equipos grandes de América. Que venía en un mal momento, pero que tiene un gran plantel. Tiene un gran cuerpo técnico, al cual conozco. Muy buenos jugadores y bueno, viene de ganar, salió de esa especie de pozo, por lo menos, que en la que estaba. Y partido duro, de visita y con expectativa, sí, con expectativa de que pueda conseguir rendimiento y resultado. Tratando de priorizar el resultado para seguir trabajando con confianza y con tranquilidad. Pero tenemos buenas expectativas al respecto. Bueno, depende. Yo creo que nos tenemos que arropar, utilizando esa palabra, sea como sea, porque estamos recibiendo goles que nos preocupa y nos ocupa, con jugadas un poco que pasan por la ingenuidad y en los momentos más complejos. Y en momentos del partido en los que no esperamos esos goles y los recibimos y no, son como un balde de agua fría. Vamos a ir más arropados desde lo mental, es lo que esperamos. Con toda la confianza, poniendo la cabeza, poniendo mentalidad positiva y ganadora. Para salir de este entiendo yo, de esta nube negativa, sobre todo a nivel de resultados que estamos atravesando. Por eso, Coleva, buenas tardes. Este partido tiene una connotación especial para todos los futbolistas por el rival que se enfrenta, la cobertura que tiene y todo lo demás. Si proyectamos un partido positivo, llegar al triunfo dentro de lo posible, ¿cómo se analiza el partido? ¿Cómo se analizaría el partido? ¿Por la valoración que entrega el rival, considerando anteriormente los dos también con rivales, que incluso están uno de ellos más bajo que tiene? ¿Cómo se lee o cómo se daría esa lectura? ¿Solamente por el rival se ganó? ¿Solamente por el rival se juega bien? No, en primer lugar, el rival evidentemente ya es una motivación en sí misma, el lugar, el estadio, con toda la historia de ese estadio. El rival, por la jerarquía que tiene de plantel y porque es un equipo grande, importante, con mucha convocatoria, va a haber un marco, me imagino yo, que extraordinario para los que son futboleros en definitiva. Ojalá que eso sume, la parte motivacional sume para que el equipo tenga un buen comportamiento táctico, técnico, táctico, físico y psicológico. Ahí va a estar el punto. Ojalá que se logre ganar. Después analizaremos cuáles son los motivos. De todas formas, yo veo que el equipo, me siento un poco como que es injusto el destino con nosotros, ¿no? Esto es un juego, pero de la forma en la que entrenamos día a día, cómo se brindan los muchachos, el ambiente de armonía que se vive, y no digo armonía en pasividad, sino armonía en realidad de forma frontal, profesional, y se habla fuerte cuando hay que hablar fuerte, se habla pausado cuando hay que hablar pausado, se entrena bien. Ojalá que coincida, como decía al principio, el rendimiento del equipo con el resultado, que a veces esos méritos de los que hablamos no coinciden. Queremos que coincidan y después analizaremos si el rival en sí tuvo, por su jerarquía, porque es el aspecto de la motivación es muy importante, si eso fue realmente lo que influyó más. Es difícil de medir. Sabemos que tiene que haber un plus en este tipo de partidos, pero a su vez en el correr del torneo nos vamos a encontrar con otro tipo de partidos, así que ese plus tiene que estar siempre. Ojalá, repito, que sea a través de una buena manifestación del equipo y los tres puntos. Primero los tres puntos, después que la manifestación del equipo sea lo más cercana a lo que a nuestra idea y a lo que venimos pregonando. Que de hecho, creo que por momentos en algunos partidos, por pasaje de los partidos que hemos jugado, se ha visto. Pero al perder como que se ilegitima todo lo que se está trabajando. Profesor, era el partido y el trabajo previo. ¿Dónde ha enfocado su trabajo? ¿En la delantera para hacer gol y ganar el partido o en la defensa para meter?
pastorales, sufrimiento y no paterno? En general, porque no solamente se gana con la delantera y no solamente se pierde por la defensa. Hicimos hincapié en el equipo, estamos haciendo hincapié en el equipo, en todas las líneas, y sobre todo haciendo hincapié en salir de este ciclo negativo, porque me parece que no está dentro de lo que es totalmente futbolístico. Hay una cuestión de energía en la que hemos caído. Entonces, esos goles que se erran, hacerlos. Tener esa determinación y esa fe y esa confianza en hacerlo. Y los que nos convierten, tener la fe, la confianza y la determinación para evitarlos. Sobre todo en eso, porque se trabajan todos los aspectos del juego y después por un detalle, a veces mínimo, terminamos perdiendo partidos y hasta por una diferencia, estimo por lo menos modestamente, que injusta. Así que hicimos hincapié en todas las líneas y en hacernos fuertes como equipo. Que cada uno tenga autocrítica, mire hacia adentro, todos, empezando por mí, y tratar de tener nuestro mejor rendimiento, nuestra mejor exposición futbolística día a día. Hoy mejor que la de ayer, mañana mejor que la de hoy. Y en este partido mejor que la del partido pasado. Y el siguiente partido que sea mejor que la del partido de este que tenemos el sábado. Hicimos hincapié de forma global, tratando de también trabajar algunos detalles tácticos, sí, pero son detalles. En lo macro trabajamos con todo el equipo. Bueno, Albert Acevedo y Pedro Muñoz continúan en recuperación, ya están prácticamente para integrarse al grupo, lo harían a partir del día martes, en nuestro primer entrenamiento de la siguiente semana. No en nuestro primer entrenamiento, porque entrenamos el domingo, concentramos después del partido, entrenamos el domingo y liberamos el lunes. Así que el domingo van a estar acá, pero a partir del martes se integran a los trabajos. Y evidentemente sí va a haber variantes. Por las circunstancias, porque tenemos un jugador suspendido y porque estamos buscando en una búsqueda intensa del equipo que más se adecue al momento, al rival, sobre todo al momento que estamos viviendo, y después del momento el rival, y después nos encargaremos de que se adecue también a nuestra idea. Pero creo que esta vez desde el partido pasado, yo creo que el resultado está por delante de la forma, tratando de no salirnos de la línea que venimos manejando, porque si no después también viene la injustificación. Así como se pierde inmerecidamente, a veces se gana inmerecidamente. Ojalá que se encuentren los dos caminos. Por eso estamos subiendo acá en la radio Mercado Real del Deporte. Usted lo decía, va a haber variantes, la CDC, porque el equipo va a estar. Pero va a tomar este paso por la cómo usted va a plantear el equipo, el esquema que va a utilizar, algunos nombres propios que van a cambiar. Sí, podría haber, seguramente, si bien no lo hemos confirmado, mañana estamos haciendo el entrenamiento previo al partido, que es donde nos hemos tomado este tiempo para confirmarlo bien mañana. Hoy realizamos un entrenamiento de fútbol pensando sí en el rival y en algunas variantes. Sí, tiene que ver con todo, sobre todo con características para enfrentar a este rival, porque es un rival con características particulares, bastante diferente a lo que veníamos enfrentando, a los rivales que veníamos enfrentando, no solamente por ser un equipo con un plantel extenso y de jerarquía, sino por la calidad del cuerpo técnico y del lugar donde vamos a jugar. Somos visita y tenemos que hacernos fuertes afuera, porque evidentemente no nos hemos podido hacer fuertes dentro, y fuera ganamos un partido solo, o sea que es bien compleja la situación y podría haber cambios en relación a todas esas variables. Acá en este partido se le van a dar dos caras de la medalla. Un equipo que viene de golear contra un equipo que viene de golear. ¿Cómo se puede contrarrestar esto de cara al duelo de ustedes? No sé si me entiendo la pregunta. Sí. Lo que pasa es que en el fútbol los resultados a veces marcan cosas y a veces no. Hay que ver cómo fue el trámite de cada partido y de cada rival. Y los rivales, los partidos son todos diferentes. Entonces nosotros no vamos a llegar como víctimas de haber sido vapuleados, porque
Yo por lo menos no lo sentí de esa manera. Sí me amarga mucho perder, y una diferencia que para mi gusto fue demasiado abultada en relación a al juego y a las llegadas que tuvo cada equipo. Sí fue una muestra de eficacia, me parece, al rival. Y Universidad de Chile encontró, sobre todo a través del juego ofensivo, encontró en la vuelta de Ángelo Enríquez la eficacia que no venía teniendo. Funcionó bien contra un equipo que también viene, como Unión Española, que viene con ciertos problemas. Entonces, es un poquito subjetivo el verlo de esa manera, ¿no? Yo no me lo planteo de esa forma. Ni Universidad de Chile ganó por goleada y fue una exposición extraordinaria, ni nosotros perdimos con una goleada de una forma desastrosa. No voy por los extremos. Así que, de ninguna manera me puedo imaginar un partido con diferencias tan grandes entre los dos equipos. De hecho, creo que no existe tal diferencia y tenemos que luchar cada minuto del partido hasta el final, hasta que el árbitro pite el final del partido para llevarnos los tres puntos. Que se repita la historia, ojalá, que sorprenda por ahí, no sea, a ver, puede sorprender al ambiente en general porque venimos de tres derrotas consecutivas, pero lo que no puede sorprender es que el equipo por ahí juegue bien, porque creo que las exposiciones futbolísticas, más allá de ciertos detalles y errores hasta inocentes que hemos cometido para perder estos partidos, creo que el equipo ha mostrado por muchos momentos, ha mostrado un fútbol interesante, con otra determinación, sí con la falta de eficacia en las áreas. Ojalá que este partido se vea un fútbol de calidad del equipo, con eficacia en las áreas y evidentemente, y en primer lugar, que se gane. Ojalá que sea una sorpresa para el que sea una sorpresa. Ojalá que para mí no sea una sorpresa la manifestación del equipo y menos el resultado, ojalá. ¿Cuánto trabajo aquí el tema del balón detenido o aquí la situación de la jugada? Toma en consideración que en el último partido, por lo menos en los colombianos, repitan 5 tiros libres en varias de la segunda de esquina y ninguno fue bien aprovechado. ¿Se trabaja bien? ¿Se estudia bien las cosas? Sí, sí, sí. Ese era en el diagnóstico, en primer lugar, en el diagnóstico que hicimos antes de venir al club. Una de las cosas, y que creo que lo hablamos acá al inicio de este proceso, era el mejorar en la pelota detenida. Había recibido mucho gol de pelota quieta el equipo. Y eso yo creo que lo venimos manejando bien. Recién este partido nos convierte en pelota quieta, que se había transformado en una suerte de psicosis a nuestra llegada. Y nosotros trabajamos mucho, sí, en pelota parada. Mucho. De hecho, el único partido que ganamos lo ganamos con un gol de pelota parada. El tema está después en que el futbolista, más allá de los movimientos, que haga una buena ejecución. Y a veces los futbolistas que están encargados de la pelota parada no le entran bien a la pelota, se rebala, qué sé yo. Entonces, en este partido anterior quedaron muchas pelotas cortas. Y eso nos digamos que en ese momento nos preocupó a todos. No solo el que ejecuta, sino a todo, hasta la gente que se vio un poco, se puso muy nerviosa con la ejecución de las pelotas paradas. Pero fue, creo que, el único caso en el que fueron mal ejecutadas desde el punto de vista técnico, que no hubo precisión. En el resto de los partidos, por ahí el rival nos neutralizó la jugada o se nos ocupó los lugares que nosotros íbamos a atacar, en fin. Pero se trabaja, y se trabaja mucho, sobre todo el día antes del partido. Lo otro, el partido que me imagino, es difícil imaginarse, pero un equipo que va a ir por todo desde el primer minuto, que es Universidad de Chile, que va a salir, yo diría que enfurecida, a ganar el partido, porque es la característica del entrenador y del equipo, hoy del equipo, esa es la tónica, no hace un uso importante de la posesión, sí de un ataque directo, con buenos delanteros y volantes de segunda línea que también son muy buenos técnicamente, tienen una defensa sólida
conozco a varios de ellos, de haber trabajado con ellos incluso, sí se presenta el mismo equipo que presentó el último partido. Partido durísimo, que debería ser un partido largo, en el que vamos a tener que tener mucha paciencia, no solamente para defender, sino para atacar, y aprovechar bien los momentos, elegir mejor los momentos, cuando, por ejemplo, atacar más directo y cuando hacer uso de la posesión. Me imagino un partido, sí, bueno, duro, es muy fácil decirlo, un partido duro, un rival durísimo. Y después yo creo que hay por ese camino, en neutralizar ciertas fortalezas que tiene el rival y atacar alguna de las debilidades que tiene, que me las reservo, ojalá que sea una sorpresa para el rival también. Un partido muy duro de un equipo que está acostumbrado a estar arriba, y muy arriba, a pelear los campeonatos. Es una obligación en la Universidad de Chile. Entonces me imagino que van a salir con una suerte de salvajismo a buscar el resultado, me imagino yo. Y vamos a tener, vamos a necesitar mucha determinación, mucha paciencia, mucha disciplina táctica para soportar los embates y después para ir a hacerle daño al rival. Profesor, cuando usted se paró frente a nosotros aquí por primera vez, obviamente tenía una cobertura distinta al día de hoy, y no recuerdo haber hecho la consulta. Aquí, por ejemplo, Cagua tiene un hinchaje muy fiel, seguidor, está presente en todos lados, pero que también es exigente, es el equipo. Ahora, creo que esta misma hinchada, no sé cómo reaccionaría, por ejemplo, si O'Higgins vuelve a tener un revés en este partido de Cagua. ¿Están tanto conscientes de lo que puede significar el mundo? Yo de lo que estoy consciente, en primer lugar, entiendo las hinchadas, las entiendo, las comprendo. Si bien uno lo ve de otra manera, yo veo la pasión, para mí la pasión está en el día a día, en el trabajo y en todo lo que hacemos para tratar de ganar y de tener éxito. Y más en este club que particularmente estamos deseosos de que nos vaya bien, a este cuerpo técnico y al plantel, evidentemente, pero sobre todo a nuestro cuerpo técnico. Hemos sido muy bien recibidos acá. Y las hinchadas cuando se suceden derrotas, en primer lugar no estoy pensando en una derrota, porque es lo primero que hablamos cuando volvimos a los entrenamientos. Si entramos en esa suerte de nube negativa que yo veo que hay y que yo vengo bastante fresco y virgen en ese sentido, porque me parece que esto ya viene de otros momentos, también entiendo la manifestación del hincha, porque es pasional y lo entiendo. Y no tengo mucha cosa para hacer ni para decir. Yo quisiera que el equipo hable en la cancha y que logremos los resultados. Y ahí, bueno, la gente seguirá siendo fiel, como lo ha sido hasta ahora, y ojalá que transforme ese dolor, esa amargura en alegría y sobre todo en fe y en esperanza. No tengo mucho más para decir. Nosotros trabajamos en busca de lo mejor. Y después, no sé, después de que pasan los resultados. Es más, yo dejo pasar las horas, ni siquiera miro el partido enseguida, porque uno lo ve, cuando el tiempo pasa, pone las cosas en su lugar y uno empieza a percibir otro tipo de cosas. Y la reacción que tenga el hincha con respecto al resultado próximo, y no lo sé, y no lo puedo manejar, es una variable que no está en mis manos. Bueno, el resultado increíblemente y lamentablemente no está en nuestras manos. Sí, el tratar de hacer todo lo que sea posible para ganarlo. Y no sé cómo puede reaccionar. Y tampoco me preocupa eso porque los entiendo a los hinchas. Yo no he sido hincha, el único equipo del que soy hincha es de nuestra selección uruguaya. Y hoy soy hincha de O'Higgins. Pero cuando uno es profesional, lo que sí va generando es una suerte de sentimiento y de sentido de pertenencia. Por eso le decía al principio, estamos deseosos de que nos vaya bien acá. Porque estamos sintiendo ese, valga la redundancia, sentido de pertenencia con el club. Y bueno, como los hinchas se manifiesten, yo no puedo hacer nada, solamente trabajar para que esa manifestación ojalá sea de alegría y de apoyo permanente. Nada más. La verdad que me gustaría destacar, el partido pasado me fui muy amargado. El entorno que tenía el estadio fue extraordinario. Ver a todos los chicos con la camiseta, las escuelas de O'Higgins, fue extraordinario. Y muy amargado por haberlo perdido.
y más que por la manifestación del equipo, que perdimos por errores puntuales y virtudes del rival también, porque es un rival que no es, tampoco es el último de la tabla, es un rival que viene peleando arriba y con mucho tiempo de trabajo. Pero me fui muy amargado porque era una tarde maravillosa, muchos chicos, a mí los chicos me llegan, la hinchada cantando, alentando, y no poder entregarles un resultado, no digo otra cosa, un resultado, porque los resultados siempre marcan y no lo podemos hacer. Me fui muy amargado, así que me imagino cómo se puede sentir el hincha y no me puedo detener en pensar qué puede sentir el fin de semana de acuerdo a los resultados. Por eso digo, ojalá que los vea felices por acá, por Rancagua a la vuelta. Por eso, si queremos hacer comparación con el técnico anterior, que daba la sensación que el equipo tenía más llegada al arco rival, pero no tenía conclusión. Igual llegaban a su arco y le convertían. Y acá se da la sensación que es al revés, que siguen llegando al arco propio y le convierten, pero hay menos llegada al arco rival. Lo simplifico, en base a lo que conoces, que lo que viste. Sí, lo que vi de O'Higgins también fue un diagnóstico que hicimos. No estamos llegando la cantidad de veces y sobre todo con la calidad que queremos al arco rival. Nos están llegando y nos están convirtiendo, yo diría que de una manera demasiado fácil, demasiado simple para los rivales. Y en la transición el equipo más o menos mantiene la tónica, ¿no? En la posesión, en la transición de fútbol asociado. Y bueno, todavía no hemos podido, porque también los resultados van condicionando el trabajo, no hemos podido hacernos más eficaces en las áreas, que era una de los cometidos que teníamos y por los que estamos trabajando, ser más eficaces en las áreas, llegar más y con otra calidad de llegadas y finalizar bien las jugadas de ataque sobre todo. Pero también tengo claro que el tiempo que llegamos poco, yo sé que mucha gente lo toma como una excusa, pero bueno, si es una excusa estar 40 días en un club y ya haber jugado 4 partidos, bueno, está, yo no lo tomo como excusa. Y no, tampoco estoy pidiendo, no, necesito, no sé cuánto tiempo se necesita, pero también tengamos claro, y yo lo tengo claro para mí mismo, que aún no hemos podido repetir equipo, por ejemplo, y nos hemos tenido que adaptar al rival cuando estamos tratando de que los jugadores se adapten a nuestra idea. Entonces ha sido un trabajo bien complejo hasta ahora y va a seguir siendo complejo. Ahora, ¿cuál es el resultado que queremos del trabajo? Es que el equipo nos represente en la cancha, que tenga más llegadas, más eficacia, que logre concretar, tener más goles y menos en contra. Y bueno, ojalá que sea lo antes posible. Pero también lo percibo así, claro que lo he visto. Es el diagnóstico que hicimos y no lo puedo desconocer. Queremos otro tipo de más allá del resultado del partido, queremos otro tipo de resultados en las estadísticas. No solamente la tenencia, porque con la tenencia no se gana partido. Se gana con más determinación en el ataque, con más decisión, con más enjundia y también con más determinación, decisión y enjundia en defensa. Y por ahora no lo hemos logrado. No hemos logrado ser eficaces, más eficaces que en el periodo anterior en ataque y en defensa. ¿Se esperaba a la altura del campeonato tener un 25% de rendimiento? No, uno nunca espera. No sé si esperaba el 100, pero uno nunca espera tener un 25% de rendimiento en puntos, ¿no? Sí, en algunos aspectos, en relación a todas las variables que hay en el fútbol, por ejemplo, las tres grandes variables que tiene esto, que es como una mesa de tres patas, que es tiempo, trabajo y presupuesto. Sí, en algunas cuestiones estoy satisfecho con lo que venimos haciendo y por momentos con lo que el equipo muestra en la cancha. Evidentemente no estoy satisfecho con los resultados y nos tiene bastante amargados ese tema de los resultados, que son lo que en definitiva determinan la suerte del trabajo. Y lo que legitima todo siempre es la victoria o la derrota. En todas partes del mundo, alguna excepción conozco, pero en todas partes del mundo es gloria al ganador y muerte al perdedor. Y tenemos que aceptarlo de esa manera porque nuestra sociedad es así hoy en el planeta. El que gana tiene
un aroma, un perfume caro, importado, y el que pierde tiene olor a transpiración y qué sé yo, hasta es feo, y el que gana es precioso, es un lindo. No esperaba tener este rendimiento, pero estoy tranquilo conmigo mismo, con el plantel y con el cuerpo técnico, con todo, de que seguimos trabajando y hemos trabajado para tener mejores resultados. Y vamos a seguir en esa tesitura.